Dios le bendiga grandemente a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Esta vez les voy a hablar acerca de una pregunta que me hizo un suscriptor ayer. Me preguntó que si un prospecto que no sabe inglés puede llegar a firmar y hacer grandes ligas. Quédate hasta el final del video para que sepas si un prospecto que no sabe inglés puede llegar a firmar o hacer grandes ligas. Pero si no te has suscrito, suscríbete, activa las notificaciones, dale me gusta y comparte para que sigamos creciendo todos juntos, agarrados de Dios. Algo que todo prospecto debe tener bien claro es que el inglés es sumamente importante, por la razón de que el prospecto irá a jugar a un país donde se habla dicho idioma y por ende debe de saber el idioma para poder comunicarse correctamente. Pero el no saber inglés no es un impedimento para firmar ni para llegar a grandes ligas, por la razón de que no todas las personas captan de igual manera y muchos no logran aprender el idioma, pero gracias a Dios tienen el talento y las habilidades que se requieren para jugar dicho deporte. Lo más importante es poseer el talento y las habilidades que se requiere. ¿Por qué? Porque usted puede buscar un traductor a que le traduzca las palabras del inglés al español y usted se podrá comunicar. Sí es importante usted aprenderlo porque es mucho más cómodo. Pero si usted, aunque sepa inglés, no tiene el talento que se requiere ni la habilidad, no podrá firmar ni llegar a grandes ligas. Sin embargo, si usted posee habilidad y posee talento, aunque no sepa inglés, podrá firmar y llegar a las grandes ligas. Ya contestando la pregunta definitivamente, si un prospecto tiene oportunidad de firmar y de ser grandes ligas aunque no sepa inglés. Pero les repito, es muy importante que lo aprendan. Bueno mi gente, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Suscríbase, active las notificaciones, dele me gusta y comparta. Con respecto a lo espiritual, yo les digo que cuando vayan a hacer algo para Dios, lo hagan con ánimo, lo hagan positivo y den lo mejor de sí. Muchas personas hacen las cosas para Dios tiradas y quieren que Dios lo bendiga grandemente sin ellos dar lo que se requiere para alcanzar dicha bendición. Recuerde que lo que usted siembra, eso mismo va a cosechar. Si usted quiere ser bendecido en grande, bueno, trabaje en grande, haga en grande, tenga fe en grande y busque a Dios en grande, porque Él es justo y le dará la recompensa de lo que usted haya hecho. En breve procederemos a los saludos y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Los links están abajo en la descripción del video. Un saludo para Albert Flow, Dalison Gervasio, Gremi de la Cruz, de todo un poco, Gregory Lebrón, Linares 2020, Ronald López, Albert Herrera, Antonio Fuentes, Eric Cabrera, Juan Martínez, Albert José, Edison Cuevas, Yeshua Santiago, Jairo Espol, Fernando Corque, Jordi Elivo, retirado de YouTube, y Juan Martínez. Que Dios lo bendiga grandemente a todos.